Tocaría la parte final en la que vamos a hablar de nuevo de juegos indies dentro del Indiecade. Del Indiecade nos vamos a ir al año 2010, el año siguiente al de el título que veíamos al inicio, del título de Tattle Grail, y vamos a hablar un poquito justamente de todo lo que ha habido. Porque este título tiene una pintaza increíble. Aquí están los desarrolladores, ¿vale? Me parece que es importante. Elias Holmind, Dimitri Courtenau, Guy Jimia, Jim Lima Jr. y Stefan Mikkelsen. Comentar, los títulos que desarrollaron este equipo están desaparecidos. Es decir, sufrieron como, entre comillas, obsolescencia digital. El primero aún se puede jugar más o menos fácil, porque no sé cómo hicieron, pero hace poco sacaron como un pequeño elemento que hace que los juegos de Flash sean jugables en navegador sin usar Flash. No tengo ni idea de cómo hicieron, pero hace poco lo sacaron y hay muchos juegos de Flash que gracias a eso se consiguieron revivir. El detalle es que Continuity ahora está jugable en alguna página. Si buscáis Continuity Game, lo podéis jugar. ¿Y de qué va este título? El título es un juego de tipo slider, en el cual hay que mover las piezas y el objetivo principal es llegar desde el punto de inicio hasta la puerta final. En ocasiones hay que coger una llave. Bueno, mira, pensaba que a veces no había que cogerla, pero siempre hay que coger una llave para poder abrir la puerta, ¿vale? Y aquí, como veis, están los controles. Con espacio cambiamos la visión. Con los botones de movilidad, cuando estamos en la misión alejada, cambiamos los paneles de sitio. Con cuando estamos en la visión cercana, con las de movimiento, nos movemos. Me parece que a nivel mecánico lo que jugué es que va fluidísimo, va muy bien. Pero muy, muy bien. Es una locura. Son 32 niveles el título. Yo creo que hice como 6 niveles. Este tengo ganas de jugarlo entero. ¿Y en qué se basa Continuity? En que los niveles tienen que tener continuidad, ¿vale? Aquí no lo vamos a ver, pero bueno, aquí lo que se va a ver es que las salas se pueden mover de sitio. Cogemos la llave, entonces tenemos que llegar a la puerta. Para llegar a la puerta movemos la sala hacia abajo y con eso llegamos a la puerta. Pero en este, lo importante es que las salas, para poder conectarse entre ellas, tienen que tener continuidad. Bueno, aquí aún no se ve del todo, pero bueno, sí que se entiende que la sala tiene que tener continuidad. Es decir, para avanzar de lo que viene a ser de la sala de arriba a la de abajo, lo que hay que hacer es conseguir llegar a la puerta. Y para eso tenemos que poner las formas de una forma que nos permitan llegar a una sala que nos permita movernos hacia la derecha. Pero aquí, creo que es aquí. Aquí es cuando empiezan a emplear la primera mecánica que tiene que ver con la continuidad. Los bordes negros de la pantalla deben coincidir de una forma que sean continuos para poder avanzar por la sala. Entonces, por ejemplo, si nos metemos en esta sala e intentamos avanzar a la de al lado, no podemos avanzar porque no existe continuidad. Hay aquí como una estructura que es alargada y alta que impide que nuestro personaje avance hacia la siguiente zona. Entonces tenemos que tener en cuenta eso a la hora de montar el puzzle. Entonces mezcla un juego de plataformas clásicos en el cual hay que coger la llave y llegar a la puerta con un juego de slides en el cual tenemos que poner las piezas en el sitio correcto. Es muy original y eso lo podéis jugar gratis en una página Flash que hay por ahí. Es fácil de encontrar con Trinity Game y lo podéis jugar. El detalle es que el estudio detrás de esto era Ragtimes. Lo habíamos visto antes. Eran cuatro desarrolladores que presentaron este título como una idea de juego de estudio. Estaba Elias Holmind, estaba Dimitri Courtenau, Guy Lima Jr. y me falta uno, y Stefan Mikkelsen, ¿vale? De dos no se sabe absolutamente nada de en qué están trabajando, son como prácticamente están desaparecidos, que es Stefan Mikkelsen y Dimitri Courtenau. Y de los otros dos, Guy Lima Jr. y Elias Holmind, ninguno de los dos está trabajando en proyectos independientes. Guy Lima Jr. Parece, por lo que pude ver, que es diseñador de interfaces dentro de Microsoft. Y por otra parte, Elias Holmind se ha metido dentro de lo que viene a ser la realidad virtual y ese tipo de entornos, sin llegar a desarrollar títulos indies como tal. Tienen un título, que por cierto me llamó muchísimo la atención, basado en el tiro con arco. Mira, por ejemplo, perdonad, pero esto lo tengo que comentar. Es que acabo de verlo. Mirad hasta qué punto llega la continuidad. La parte de arriba es continua perfectamente. La parte de abajo no coincide por justamente esta parte de aquí. Y por culpa de eso, no podemos pasar por la parte de arriba. Vale, así de enrevesado llegan a ser los puzzles. Está muy bien pensado, está muy bien trabajado lo que viene a ser el título. En cualquier caso, lo que venía diciendo, los desarrolladores, cuatro desarrolladores, han dejado lo que viene a ser la parte del desarrollo de títulos independientes. El que más cercano está al mundo de los videojuegos es Elias Holmind, y está desarrollando principalmente bandas sonoras, porque era el compositor y se dedicó principalmente a eso, de títulos para realidad virtual y cosas así de realidad aumentada. Entonces no puedo hacer como con otros desarrolladores, traer los títulos semejantes. Entonces, ¿qué os he traído en lugar de títulos semejantes? Bueno, lo primero que os traigo, vale, en cualquier caso, es esto de aquí, ¿vale? Es su secuela, Continuity. Una vez ganaron el Indiecade, aquí está, ¿vale? El Indiecade en el 2010
a Gameplay Innovation, ¿vale? Una vez ganaron ese premio, desarrollaron una secuela. Yo creo que quizá fue más por Independent Festival, porque esto sí que son 15.000 pavazos, o por lo menos ahora son 15.000 pavos, e igual ahí sí que les pudo venir muy bien para intentar desarrollar esto. En cualquier caso, el título desarrollaron únicamente para iOS, para iPhone y Android, para móviles, y está totalmente desaparecido. ¿Es difícil de encontrar? No. Lo siguiente, es un título en el cual empiezan a emplear un montón de botones, por el cual tenemos que pasar por el primer botón, el segundo botón. Me parece que es peor título, sin haberlo jugado, me parece peor título de lo que era el primer Continuity, a nivel mecánico y a nivel jugable. Es decir, si supierais el lujazo, pero que es un pedazo de lujazo, el lujazo que es manejar el Continuity en un juego de Flash a día de hoy, es increíblemente de cómodo y muy bien integrado, me parece. Y este, sin embargo, a nivel de movilidad, lo que puede ser la forma de acceder al basarse principalmente en un título en pantallas táctiles, creo que no aprovecharon muy bien la esencia de la pantalla táctil per se. Creo que fue un patinazo esto que hicieron con Continuity 2. Y aun por encima de eso, no se puede jugar de una forma sencilla. Creo que tendría que lo que habría que hacer es descargar una APK del título y tener un emulador de iPhone en la versión del año 2010, que no sé, yo no tengo ni idea de cómo se puede hacer eso, no sé cómo se puede jugar a Continuity 2 a día de hoy. Este sí que está totalmente desaparecido y es realmente una pena. En cualquier caso, hay otros títulos que manejan esta misma mecánica y es lo que vamos a ver. En lugar de ver títulos que hayan desarrollado este estudio o cualquiera de los desarrolladores que trabajaron en el título original, vamos a ver otros títulos que han sido premiados y muy valorados y dentro del género de puzzle y que de una forma u otra emplean las mecánicas de slide o de definición de las salidas. El primero que vamos a hablar es este de aquí y este, por favor, marcadlo todos porque va a salir gratis en Steam. Se llama Slider, es el ganador del Independent Game Festival a mejor juego de estudiante de este año y los estudiantes, los dos desarrolladores, creo que eran dos, no me sé ahora los nombres porque no me dio tiempo a buscarlo. En principio, ha anunciado este título como un título gratuito que va a salir en Steam. Tiene ya demo, y la demo es una burrada. Es una burrada a nivel jugable, tiene puzzles a nivel narrativo, tiene puzzles a nivel mecánico, tiene cosas muy chulas, y aun por encima tiene muy buen sentido del humor. Es decir, el 24 de julio sale gratis en Steam. Es un juegarral y debiera de estar apuntado en todas las malditas listas de todo el mundo. Juego gratuito que no os debierais perder. Es en serio, es un juegarral. Y si no, id a probar la demo. Vais a ver cómo os quedáis con ganas. Y el otro título que a mí me recuerda mucho a esta mecánica es The Pedestrian. The Pedestrian es un título desarrollado por Art, no sé qué. A ver, déjame ver cómo se llama. Por Shogun Arts, ¿vale? Que me encanta mucho la mecánica. Jugamos con diferentes pequeños tableros y tablones que hay en el escenario y tenemos que conectar las entradas para poder avanzar y salir por ellas. Y me parece ultra original. Es un juego de plataformas y puzzles en el cual además tenemos que tener puzzles del entorno, asociados al entorno, y puzzles asociados a la movilidad. Está muy chulo. Tenemos que definir por dónde avanzan las escaleras, tenemos que definir a veces la superposición de cosas, tenemos que conectar también a veces cosas. A mí me parece que está muy chulo este título. No lo he jugado, nunca lo he jugado, pero sí lo tengo en Steam y es uno de mis pendientes más pendientes de toda la historia. Porque lo conseguí hace poco realmente en un pack, en un bundle que hubo. Es una locura. A mí me parece una locura a nivel jugable. Y lo suelen poner muy bien, muy, muy bien. Al nivel de juegos como The Witness o Baba Is You. Y con esto terminaríamos lo que vendrían a ser los títulos parecidos a Continuity. Y faltaría hablar de otros títulos que durante el Indiecade 2010 también tuvieron presencia. Empezamos por este, que este yo no lo he entendido. Es un juego de puzzle en cuatro dimensiones. ¡Hala! Tan anchos han quedado. Yo no entiendo cómo funciona. Entiendo que tienes que manejar lo que viene a ser el avance temporal y también el tiempo, pero no tengo ni idea de cómo va. Es más, nunca había visto un tráiler. Es el primer tráiler que voy a ver de este título. Y a ver si me entero. No entiendo nada. No entiendo nada. A ver, entiendo que un poquito puede estar jugando con el concepto de fractal, ¿no? Al mover cosas del lado, se fractan o algo así. No tengo ni idea de cómo va el título, ¿eh? A nivel jugable es un juego que no entiendo, lo cual me llama la atención. Se llama Miegature, es un título desarrollado por Martin Bosch. Y teóricamente es eso, un juego de puzzles en cuatro dimensiones, pero no tengo ni idea de a qué se refiere con eso. No tengo ni idea de a qué se refiere, pero tiene muy buena pinta a nivel jugable. Es como que todo incrementa. Es muy raro, es muy, muy raro. Me gustaría probarlo realmente. Creo que estaba en Steam y me gustaría ver cómo sale esto. El siguiente que también este es bastante conocido, pero es una cosa rara. Se llama Auditorium. Es un título desarrollado por Cipher Prime, que es un estudio de Filadelfia. No tengo el nombre del desarrollador original. Pero originalmente ese título, Auditorium, fue desarrollado para Flash, ¿vale? Con toda la parte de sonido y tal. No sé si habrá ganado el premio a sonido en el año 2010. Pero bueno, en cualquier caso,
Este título se lanzó posteriormente en el año 2010 para PlayStation 3 y PSP, y en el año 2012 sacó su versión para PC, y en el año 2010 también se lanzó para móviles, porque me sonaba que salió en móvil. No sé si os fijáis lo que hay que hacer, pero es un juego en el cual tenemos que conseguir hacer que los tres focos se llenen del color que indican. ¿Por qué digo color? Porque no sé si este tráiler llegará a enseñarlo, creo que sí. Llega un momento en que las olas de energía llegan a conseguir diferentes colores. Entonces, ahora estamos únicamente con blanco, pero más adelante habrá diferentes colores y tenemos que hacer que a cada punto, con los diferentes botones, le lleguen una serie de energía y que se completen con esa cantidad energética. Es llamativo, cuanto menos. La parte buena de este título es que es un juego basado en físicas, entre comillas, bueno, en corrientes vendría a ser, y tiene múltiples soluciones. Como veis, hay una de las piezas que no he usado. Tiene múltiples soluciones para resolverse. Quiero ver si llegamos a la parte en la que mezcla colores. Aquí está, vale. Los colores se mezclan por un halo de luz, que entiendo que también lo pones tú donde quieras. Lo podemos ver ahora. Y eso, llega un momento en el que tienes que mezclar colores. Y tiene como una interfaz muy visual y muy onírica. No, mira, estos se ponen en un punto específico, no los pones todo donde quieras. Entonces tienes un sitio donde tienes que poner el blanco y otro por donde tienes que pasarlo totalmente rosa. Está chulo. La idea está guay. Y esto, para ser un juego de Flash, debió de ser loquísimo en su momento. Ante todo, si sí funcionaba bien. Nos vamos a otro título de Stephen Tyrion, ¿vale? Lo veíamos en justamente lo que estaba diciendo. De Stephen Tyrion, lo veíamos antes cuando hablábamos de Elis, que era un título como muy de juego de puzzle arcade y muy sonoro. Pues este es otro de los títulos que hizo. Faraway, creo que es bastante conocido en móvil. No sé si está disponible a día de hoy. Pero bueno, es un título rítmico en el cual manejamos como una pequeña estela o constelación en la cual nos tenemos que mover y tenemos que intentar llegar a donde marca la flecha principalmente. Es un juego un tanto raro, pero que maneja muy bien la pantalla táctil con toques simples. No sé si os recordáis del título que hablábamos la semana pasada, bueno, hace 2 semanas con justamente Daniel Von Berwick, creo que era Daniel Von Berwick, si no me confundo, si era Daniel Von Berwick, que estaba desarrollando y va a sacar dentro de poco un título de móvil en el cual maneja una esfera el manejo se hace con un tap. A mí me parece que ese es el manejo que tiene que tener los dispositivos móviles. Un tap o como mucho dos taps, derecha e izquierda. Me parece que es el manejo más ideal. O el deslizar. El deslizar me parece también muy bueno para pantallas táctiles. Y verlo aquí me mola. Es como, luce, luce, luce chulo. Es como un título en el cual tenemos que hacer constelaciones, tenemos que seguir por las mismas, tenemos que avanzar. A la vez, es como que tenemos que progresar por los niveles, llegando a ciertos puntos muy específicos donde hay resolución de puzzles más precisos. A mí me parece interesante esta propuesta, y por encima a nivel jugable sí que luce muy bien. Igual que luce bastante bien a nivel visual, aunque bueno, es del 2010, es decir, está bastante bien. Este Retrograde, ¿vale? Que es un videojuego que mezcla el juego rítmico con juego arcade. Y luce chulo. Comentar que esto mismo lo hizo el año anterior, en el 2009, un título de WiiWare, Rhythming, no sé cómo se llama. Como veis, es un juego rítmico de nave, en el cual tenemos que definir la posición de la nave a la vez de pulsar bien el botón para hacer el ataque. Principalmente es eso. Y el último título que vamos a ver hoy, ¿vale? Es principalmente un título que tiene mu muchísimas críticas negativas en Steam. Está más o menos barato y que yo quiero probar. Es un título que va de una chica que tiene un accidente, ¿vale? No es el último, falta uno más, me acabo de dar cuenta. Uno que no tengo en lista. Pero falta uno. En cualquier caso, es un título de una persona que tiene un accidente y a partir de ahí sufre como un golpe cerebral y mira las cosas de una forma diferente. Entonces, es un título entre narrativo y de puzzles, aventura gráfica clásica. Me leí las ciento y pico reseñas negativas que tiene. Bueno, no tiene ciento y pico de reseñas, pero tiene las ciento y pico reseñas que tiene. Las negativas me las leí todas. Y la mitad de la gente lo critica porque en el año 2010 es un título basado en la fotografía y que no tiene gráficos potentes. Entonces yo me quedo como, gran aportación me haces tú con esta crítica a trauma. Es decir, no me estás criticando el juego, me estás criticando que tú querías otra cosa. No sé si me explico. A mí me llama la atención, me parece que tiene ciertas mecánicas de puzzle que puede ser muy interesante a nivel de lo que ve el personaje en pantalla. Y cuando me lo encuentre con un descuentito, igual sí me lo pillo, porque no me creo que la gente lo esté poniendo tan mal. Es decir, y ante todo, las críticas que leo me hacen gracia directamente. Un minutito, vamos a ver por aquí para que veáis un poquito las escenas como son. Es como una escena, es como un juego en el que tienes que encontrar pequeños elementos en las escenas. Se basa mucho en fotos, se basa mucho en narrativa y tiene como detalles visuales muy chulos. Y yo no entiendo por qué una persona se va a poner a criticar esto. Es decir, entiendo que si esperas un juego con gráficos ultra realistas en 3D, lo puedes criticar, pero ostras, si ves el tráiler del juego, ¿por qué te vas a poner a criticar esto? ¡Está chulísimo! No sé, igual es cosa mía, igual es cosa mía solo. A mí me mola mucho. Y ya para finalizar, hay un título más que quería que viéramos. El detalle es que no me acuerdo dónde lo tengo. Dejarme ver un minuto. Es este de aquí. ¿Vale? Es Low Gear, ¿vale? Que es un título que también estaba presentado este año, que es un poco raro. Es un título que en el año 2010 presentaron para
Atari. Es decir, eso se está haciendo mucho ahora, a día de hoy, incluso con emuladores y tal, desarrollar títulos retro a día de hoy. En cualquier caso, ¿qué es lo que tiene más raro? Para mí lo que tiene más raro de todo es el hecho de que el título se basa en como en un pequeño libro en el cual tienes que interactuar. Es raro, es realmente raro. Es como una colección de cuatro juegos en el cual tienes que ver cosas y resolver los puzzles, pero necesitas el componente físico también para poder resolver esos puzzles. No sé si os puedo enseñar el componente físico del que os hablo. Estaríamos hablando de A Slow Year. Es un juego de Ian Boscott, ¿vale? Y aquí tendríamos justamente lo que viene a ser el título. Vale, como veis, el juego venía así, ¿vale? Venía el cartucho, esto es para Atari, y venía con un libro que te tiene como ciertas resoluciones para los problemas que tienes dentro del juego. Era como un juego más allá del juego. Y esto lo vimos en el primer evento. Lo vimos que lo hacían mucho. Por ejemplo, el juego este que usaba la realidad aumentada para el cubo. Por si acaso era una realidad aumentada para girar el cubo. Y que tenía muy buena pinta. En cualquier caso, este A Slow Year luce chulo, la verdad. Y parece que igual sacó ahora una versión más actualizada. Porque estoy viendo que está en Amazon y no está la versión realmente Atari. Buena pinta tiene un cacho, ¿eh? Al menos me lo tiene a mí. No sé cómo lo veis vosotros. Y bueno, con esto creo que sí, ya sí que sí terminaríamos. Es decir, hoy ha sido un directo largo, contaba con ello. En cualquier caso, durante esta semana va a haber cosillas. Va a haber cosillas el anterior evento que hubo. Este es uno que tenéis que marcar ahí en vuestro calendario. Entonces lo vamos a ir dejando por ahí. Aquí ya es la una, entonces voy a ir cerrando. Y dentro de 2 semanas volvemos a abrir. Creo que fue un patinazo esto que hicieron con Continuity 2. Y aun por encima de eso, no se puede jugar de una forma sencilla. Creo que tendría que lo que habría que hacer es descargar una APK del título y tener un emulador de iPhone en la versión del año 2010, que no sé, yo no tengo ni idea de cómo se puede hacer eso. No sé cómo se puede jugar a Continuity 2 a día de hoy. Este sí que está totalmente desaparecido y es realmente una pena. En cualquier caso, hay otros títulos que manejan esta misma mecánica y es lo que vamos a ver. En lugar de ver títulos que hayan desarrollado este estudio o cualquiera de los desarrolladores que trabajaron en el título original, vamos a ver otros títulos que han sido premiados y muy valorados y dentro del género de puzzle y que de una forma u otra emplean la mecánica de slide o de definición de las salidas. El primero que vamos a hablar es este de aquí y este por favor marcadlo todos porque va a salir gratis en Steam. Se llama Slider, es el ganador del Independent Game Festival a Mejor Juego de Estudiante de este año. Y los estudiantes, los dos desarrolladores, creo que eran dos, no me sé ahora los nombres porque no me dio tiempo a buscarlo. En principio, han anunciado este título como un título gratuito que va a salir en Steam. Tiene ya demo, y la demo es una burrada. Es una burrada a nivel jugable, tiene puzzles a nivel narrativo, tiene puzzles a nivel mecánico, tiene cosas muy chulas. Y aún por encima tiene muy buen sentido del humor. Es decir, el 24 de julio sale gratis en Steam. Es un juegarral y debiera de estar apuntado en todas las malditas listas de todo el mundo. Juego gratuito que no os debierais perder. Es en serio, es un juegarral. Y si no, id a probar la demo. Vais a ver cómo os quedáis con ganas. Y el otro título que a mí me recuerda mucho a esta mecánica es The Pedestrian. The Pedestrian es un título desarrollado por Art no sé qué. A ver, déjame ver cómo se llama. Por Sokun Arts, ¿vale? Que me encanta mucho la mecánica. Jugamos con diferentes pequeños tableros y tablones que hay en el escenario y tenemos que conectar las entradas para poder avanzar y salir por ellas. Y me parece ultra original. Es un juego de plataformas y puzzles en el cual además tenemos que tener puzzles del entorno, asociados al entorno, y puzzles asociados a la movilidad. Está muy chulo. Tenemos que definir por dónde avanzan las escaleras, tenemos que definir a veces la superposición de cosas, tenemos que conectar también a veces cosas. A mí me parece que está muy chulo este título. No lo he jugado, nunca lo he jugado, pero sí lo tengo en Steam y es uno de mis pendientes más pendientes de toda la historia. Porque lo conseguí hace poco, realmente, en un bundle que hubo. Es una locura. A mí me parece una locura a nivel jugable. Y lo suelen poner muy bien, muy muy bien. Al nivel de juegos como The Witness o Baba Is You. Y con esto terminaríamos lo que vendrían a ser los títulos parecidos a Continuity. Y faltaría hablar de otros títulos que durante el IndieCade 2010 también tuvieron presencia. Empezamos por este, que este yo no lo he entendido. Es un juego de puzzle en 4 dimensiones. ¡Hala! Tan anchos se han quedado. Yo no entiendo cómo funciona.
Entiendo que tienes que manejar lo que viene a ser el avance temporal y también el tiempo, pero no tengo ni idea de cómo va. Es más, nunca había visto un tráiler, es el primer tráiler que voy a ver de este título, y a ver si me entero, no entiendo nada. No, no entiendo nada. A ver, entiendo que un poquito puede estar jugando con el concepto de fractal, ¿no? Al mover cosas de lado, se fractan o algo así. No tengo ni idea de cómo va el título, ¿eh? A nivel jugable es un juego que no entiendo, lo cual me llama la atención. Se llama Miegature, es un título desarrollado por Martin Bost. Y teóricamente es eso, un juego de puzzles en cuatro dimensiones, pero no tengo ni idea de a qué se refiere con eso. No tengo ni idea de a qué se refiere, pero tiene muy buena pinta a nivel jugable. Es como que todo incrementa. Es muy raro, es muy, muy raro. Me gustaría probarlo realmente. Creo que estaba en Steam. Y me gustaría ver cómo sale esto. El siguiente que también es este es bastante conocido, pero es una cosa rara. Se llama Auditorium. Es un título desarrollado por Cipher Prime, que es un estudio de Filadelfia. No tengo el nombre del desarrollador original, pero originalmente este título, Auditorium, fue desarrollado para Flash, ¿vale? Con toda la parte de sonido y tal. No sé si habrá ganado el premio a sonido en el año 2010. Pero bueno. En cualquier caso, este título se lanzó posteriormente en el año 2010 para PlayStation 3 y PSP, y en el año 2012 sacó su versión para PC. Y en el año 2010 también se lanzó para móviles, porque me sonaba que salió en móvil. No sé si os fijáis lo que hay que hacer, pero es un juego en el cual tenemos que conseguir hacer que los tres focos se llenen del color que indican. ¿Por qué digo color? Porque no sé si este tráiler llegará a enseñarlo. Creo que sí. Llega un momento en que las olas de energía llegan a conseguir diferentes colores. Entonces, ahora estamos únicamente con blanco, pero más adelante habrá diferentes colores y tenemos que hacer que a cada punto, con los diferentes botones, le lleguen una serie de energía y que se completen con esa cantidad de energética. Es llamativo, cuanto menos. La parte buena de este título es que es un juego basado en físicas, entre comillas. Bueno, en corrientes vendría a ser. Y tiene múltiples soluciones. Como veis, hay una de las piezas que no he usado. Tiene múltiples soluciones para resolverse. Quiero ver si llegamos a la parte en la que mezcla colores. Aquí están, vale. Los colores se mezclan por un halo de luz, que entiendo que también lo pones tú donde quieras. Lo podemos ver ahora. Y eso, llega un momento en el que tienes que mezclar colores. Y tiene como una interfaz muy visual y muy así muy onírica. No, mira, este se ponen en un punto específico, no los pones tú donde quieras. Entonces tienes un sitio donde tienes que poner el blanco y otro por donde tienes que pasarlo totalmente rosa. Está chulo. La idea está guay. Y esto para ser un juego de Flash debió de ser loquísimo en su momento. Ante todo si funcionaba bien. Nos vamos a otro título de Stephen Tyrion, ¿vale? Lo veíamos en justamente lo que estaba diciendo de Stephen Tyrion, lo veíamos antes cuando hablábamos de Elis, que era un título como muy de juego de puzzle arcade y muy sonoro. Pues este es otro de los títulos que hizo. Faraway, creo que es bastante conocido en móvil, no sé si está disponible a día de hoy, pero bueno, es un título rítmico en el cual manejamos como una pequeña estela o constelación en la cual nos tenemos que mover y tenemos que intentar llegar a donde marca la flecha principalmente. Es un juego un tanto raro, pero que maneja muy bien la pantalla táctil con toques simples. No sé si os recordáis del título que hablábamos la semana pasada, bueno, hace 2 semanas con justamente Daniel Von Berwick. Creo que era Daniel Von Berwick. Si no me confundo, si era Daniel Von Berwick. Que estaba desarrollando y va a sacar dentro de poco un título de móvil en el cual maneja una esfera el manejo se hace con un tap. A mí me parece que ese es el manejo que tiene que tener los dispositivos móviles. Un tap o como mucho dos taps, derecha e izquierda. Me parece que es el manejo más ideal. O el deslizar. El deslizar me parece también muy bueno para pantallas táctiles. Y verlo aquí me mola. Es como, luce, luce, luce chulo. Es como un título en el cual tenemos que hacer constelaciones, tenemos que seguir por las mismas, tenemos que avanzar, a la vez es como que tenemos que progresar por los niveles, llegando a ciertos puntos muy específicos donde hay resolución de puzzles más precisos. A mí me parece interesante esta propuesta y por encima a nivel jugable sí que luce muy bien. Igual que luce bastante bien a nivel visual, aunque bueno, es del 2010, es decir, está bastante bien. Este Retrograde, ¿vale? Que es un videojuego que mezcla el juego rítmico con juego arcade. Y luce chulo. Comentar que esto mismo lo hizo el año anterior, en el 2009, un título de WiiWare, Rhythm. No sé cómo se llama. Como veis, es un juego rítmico de nave, en el cual tenemos que
definir la posición de la nave a la vez de pulsar bien el botón para hacer el ataque. Principalmente es eso. Y el último título que vamos a ver hoy, ¿vale? Es principalmente un título que tiene muchísimas críticas negativas en Steam. Está más o menos barato y que yo quiero probar. Es un título que va de una chica que tiene un accidente, ¿vale? No es el último, falta uno más, me acabo de dar cuenta. Uno que no tengo en lista. Pero falta uno. En cualquier caso, es un título de una persona que tiene un accidente y a partir de ahí sufre como un golpe cerebral y mira las cosas de una forma diferente. Entonces, es un título entre narrativo y de puzzles aventura gráfica clásica. Me leí las ciento y pico reseñas negativas que tiene. Bueno, no tiene ciento y pico de reseñas, pero tiene las ciento y pico reseñas que tiene, las negativas me las leí todas. Y la mitad de la gente lo critica porque en el año 2010 es un título basado en la fotografía y que no tiene gráficos potentes. Entonces yo me quedo como, ah, gran aportación me haces tú con esta crítica a Trauma. Es decir, no me estás criticando el juego, me estás criticando que tú querías otra cosa. No sé si me explico. A mí me llama la atención, me parece que tiene ciertas mecánicas de puzzle que puede ser muy interesante a nivel de lo que ve el personaje en pantalla. Y cuando me lo encuentre con un descuentito, igual sí me lo pillo, porque no me creo que la gente lo esté poniendo tan mal. Es decir, y ante todo, las críticas que leo me hacen gracia directamente. Un minutito, vamos a ver por aquí para que veáis un poquito las escenas como son. Es como una escena, es como un juego en el que tienes que encontrar pequeños elementos en las escenas. Se basa mucho en fotos, se basa mucho en narrativa. Y tiene como detalles visuales muy chulos. Y yo no entiendo por qué una persona se va a poner a criticar esto. Es decir, entiendo que si esperas un juego con gráficos ultra realistas en 3D, lo puedas criticar. Pero ostras, si ves el tráiler del juego, ¿por qué te vas a poner a criticar esto? ¡Está chulísimo! No sé. Igual es cosa mía solo. A mí me mola mucho. Y ya para finalizar, hay un título más que quería que viéramos. El detalle es que no me acuerdo dónde lo tengo. Dejarme ver un minuto. Es este de aquí. ¿Vale? Es Slow Gear, ¿vale? Que es un título que también estaba presentado este año, que es un poco raro. Es un título que en el año 2010 presentaron para Atari. Es decir, eso se está haciendo mucho ahora, a día de hoy, incluso con emuladores y tal, desarrollar títulos retro a día de hoy. En cualquier caso, ¿qué es lo que tiene más raro? Para mí lo que tiene más raro de todo es el hecho de que el título se basa en como en un pequeño libro en el cual tienes que interactuar. Es raro, es realmente raro. Es como una colección de cuatro juegos en el cual tienes que ver cosas y resolver los puzzles, pero necesitas el componente físico también para poder resolver esos puzzles. No sé si os puedo enseñar el componente físico del que os hablo. Estaríamos hablando de A Slow Gear. Es un juego de Ian Bosgoth, ¿vale? Y aquí tendríamos justamente lo que viene a ser el título. Vale, como veis, el juego venía así, ¿vale? Venía el cartucho, esto es para Atari, y venía con un libro que te tiene como ciertas resoluciones para los problemas que tienes dentro del juego. Era como un juego más allá del juego, y esto lo vimos en el primer evento, lo vimos que lo hacían mucho, por ejemplo, el juego este que usaba la realidad aumentada para el cubo, porque acaso era realidad aumentada para girar el cubo, y que tenía muy buena pinta. En cualquier caso, este A Slow Gear luce chulo, la verdad. Y parece que igual sacó ahora una versión más actualizada, porque estoy viendo que está en Amazon y no está la versión realmente Atari. Buena pinta tiene un cacho, al menos me lo tiene a mí. No sé cómo lo veis vosotros. Y bueno, con esto creo que sí, ya sí que sí terminaríamos. Es decir, hoy ha sido un directo largo, contaba con ello. En cualquier caso, durante esta semana va a haber cosillas. Va a haber cosillas el anterior evento que hubo. Este es uno que tenéis que marcar ahí en vuestro calendario. Os traigo una premisa, chicos. Vamos a ver qué hicieron estos de Bono antes de Slider, que parece jugar raro. No va este trailer, no me carga. Vídeos, Snake. Sí que son dos compañeros. Ah, vale, es un Snake. Oh, con roguelike, qué guay. Se ve que va un poquito. No me gusta el estilo. Entiendo lo que intentan recrear, pero no me gusta el estilo. El que vaya así con esos frames. Chulo es un cacho, Luce guay. Tengo que ver si está en Itch.io o algo así. Guau, luce muy guay. Pues mira, esto que os lleváis, Goon Snake, un juego de los desarrolladores de Slider y que tenemos una serpiente a la que le podemos poner diferentes pistolas. Muy buena pinta. En cualquier caso, nos vemos próximamente, la semana que viene, con más contenido.